Os saludo, terráqueos. ¿Cómo se va al palacio del Chiri de Roswell? Porque voy un poco bajo de gases.
¡Sálvese quien pueda! ¡Alejar de mí! Strike 1, strike 2, 3, 4, 5, 6, eliminado. ¿Te apetece que hagamos juntos la séptima carrera? ¿Cariño? Y ahora un chaparrón de perritos calientes, bombas fuera. Por favor, amigos, no os asustéis. Venga, soy Casper. Soy... Esto ha estado muy bien. Creo que es hora de descansar un poco. ¿Descansar? ¿Te refieres a descansar en paz? No, descansaremos en la montaña. ¿Dónde? ¡Oh, unas vacaciones! Pues claro, ¿conoces a tres fantasmas que lo merezcan más? Querrás decir cuatro, yo también, ¿no? ¡Oh, claro, por supuesto! Sabanilla, no vamos a dejarte aquí. Si no, ¿quién iba a llevarnos las maletas? ¡Claro! ¡Jajaja! ¡Qué gracioso! Este es el contestador de Desmond Spellman. Llamo del Fondo Benéfico Internacional. Sabemos que es una persona generosa y que va a colaborar en... Oráculo del espejo, muéstrate. ¿Me llamabas? No se te ocurre hablarme en ese tono, ¿eh? Eres esclavo del espejo y el espejo pertenece al brujo más grande de todos. Yo. Sí, mi señor. Obedezco tus órdenes. Muy bien. Dame las cotizaciones de bolsa, el tiempo y el ranking mágico de brujos. Aquí lo tienes. El cielo está radiante. La bolsa sigue boyante. Cada día eres más grande, mi señor. Pero hoy puedes albergar algún temor. ¿Qué? ¿Quién puede ser una amenaza para Desmond Spellman? Wendy. Es una brujita buena. ¿Una bruja buena? No existe ese animal. Es cierto, aunque lo dudes. Es la pura verdad. Si no actúas ahora, lo vas a lamentar. ¡Qué bobada! No es más que una cría. ¿Por qué te parece tan peligrosa? Aunque pequeña, cambiará en el exilio. Gracias a un pacto que hará en su camino. Cuando entes y brujas se unan como amigos, ella se hará grande y tú serás vencido. ¿Acaso estás intentando asustarme, baratija de rastrillo? Dime, ¿qué arma tengo en mi mano para librarme de esa mocosa? No hay ningún fin que sea tan horrendo, ni comparable al abismo místico. Bruja o humano, duende o espectro, sucumbirán al paso del pórtico. Perfecto. Thank you.
Sí. ¡Qué elegante, Jules! Lo mismo digo. Quiero que vayáis a esta dirección y me traigáis a esta mocosa. Vive en el campo con sus tías. ¡Nos vamos de excursión! No voy a admitir meteduras de pata. ¿Creéis que podréis hacerlo? No hay problema. Serían bastante mejores si fueran por la tarde. ¡Claro! ¡Va a venir! ¿Dónde lo he puesto? ¡Ah, ya! ¡Gracias! Wendy está ahí fuera. No me molestes ahora, tú sigue vigilando. Oye, qué estofadito estoy haciendo. Vamos, ¿le has puesto bastante belladona? Hablando de belladona, una vez conocí a una. A una dona bella, claro. Cantaba muy bien, así que supongo que era Madonna. ¿Lo coges, Madonna? Ya sé que prefieres que esté callada. Ay, dame novedades. Shh, no veo al chico de los periódicos. ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Dime si viene. ¿Quién? El chico de los periódicos. Buena idea, claro. Voy a ver si viene. Lo habré hecho para merecer unas hermanas como estas. Vamos a ver, ¿inventaste el moho? ¿El mal aliento? Y aquí nos tienes. Hola. Hola. ¡Ahí está! ¡El chico de los periódicos! ¡Muy bien, date prisa! Gracias. ¡Ay, mira! ¡Ahí está el chico de los periódicos! Venga, espera, espera, espera. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué pasa? ¿Te gustan las manzanas podridas? ¡Viene agresiva la prensa! ¡Estáis todas tiradas! Es que no me gusta nada cómo nos tira ese chico el periódico. ¿Podrías decírselo, verdad? Un momento, habla con la escoba, a las brujas no les interesa. Pero... Wendy, cielo, despierta y pon los pies en la poción. Somos brujas, ¿es que no te das cuenta? No podemos explicarnos, solo hacemos maldades. ¿Una maldad como esta? No te hagas la sabionda. Es que aprendo rápido, ¿eh? Con nosotros no hagas esto, somos de la familia. Y tenemos que aguantar. Tranquila, señoras. Nosotros se la quitaremos de encima. Piérdete, gusano, antes de que te fulminemos. Ah.
Yo creía que Desmond Spellman nos había dicho que ustedes cooperarían. Desmond Spellman. ¿Le parece que tengo cara de logopeda? No, no. Entonces, ¿por qué me tartamudeo? ¡Déjala en paz, abusón! Vamos a practicar el tiro a la bruja. 500 el blanco. Muy bien, a ver quién gana. Prepara. Oh, no, Wendy, vamos, Wendy. Ya eres nuestra, niña. Chicos, ¿me buscabais? Quiero que os sintáis como en casa. De todas las brujas tenía que tocarnos una con sentido del humor. ¿Te quieres ahí? ¡Qué lata! Creo que esto no va a funcionar. ¡Coged vuestras cosas y vámonos! ¡Vamos! ¿A la que estamos esperando? ¡Eh, vosotras! ¡Volved aquí! Sí, claro. ¡Esperadnos sentados! ¡Casi la caía! ¡Os he vuelto a salvar el pellejo, chicas! ¿Tú? ¿Por qué persiguen esos a Wendy? Pregúntaselo a ella. Yo ni siquiera sé quiénes son. ¿No los has oído? Los ha mandado Desmond Spellman. ¿Quién es ese? Ese es un verdadero problema. Y tú nos lo has buscado. Sí, tú tienes la culpa de todo. Sí, hay que agradecértelo. Vaya, qué pasada. Chicos, aquí tenemos de todo menos reserva. Ay, ya estoy notando cómo se me relajan los ectoplasmas. Creo que van a ser unas estupendas vacaciones. Estos deben de pensar que fui un remolcador en la otra vida. ¡Deja de lloriquear, bola de billar! Oh, pichoncito. Me parece que va a ser ideal este nidito de amor. Solo quiero lo mejor para los brazos. Oh. Este bungalow está bien. Sí, y además está vacío. Eso no es verdad, chicos. Aquí ya hay gente. ¿Dónde? Yo no veo a nadie aquí. ¿Y vosotros? Muchas gracias por su hospitalidad. ¡Nos vemos! ¡Corre! Vaya, no puedo creerlo, chicos. ¿Quieres hacernos algún comentario, joven Casper? Bien, continúa. Solo pensaba que tal vez en el futuro podríais ser un poco más, no sé, amables. Bien pensado, Casper. Me parece que hablo en nombre de todos al decirte... ¿Por qué no te mueres? El único carnoso bueno es el carnoso asustado. ¿Por qué los asustáis? Porque no nos dan miedo. Excepto las brujas. ¿Qué pasa con las brujas? Despierta y pon los pies en el aire. Las brujas son carnosos con poderes. Y ahora empieza a deshacer el equipaje, pañal volante. Jolín, qué cara más dura tienen. Ay, esto sí que es la vida eterna. ¡Brujas! ¡Hola a todos! Soy Larry Talby, director social de Campo Sol Brillante. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Genial. ¿Conoces el chiste del tren? No lo ibas a entender. ¡Cuidado, Robin Hood! ¡Tiro con arco a las dos! ¿Nos habrán seguido? No, creo que estamos a salvo. ¿Seguro que este es un buen escondite? ¡Claro! Desmond jamás nos buscará aquí. ¡Oh, señoras! ¿Quieren que les enseñe esto? No, gracias.
¿Lo estáis viendo? Este lugar está asqueroso de animado. Está en medio de ninguna parte, así que pasaremos desapercibidas fácilmente. Sí. Hola. ¿No son ya un poco mayores para disfrazarse de Halloween? ¿Puede usted repetirlo? ¿A quién se le ocurre ir con semejante facha? ¡Un momento! ¡Nos estamos ocultando, ¿no? ¡Brujas! Hola, cielo. Un bungalow para cuatro con cuarto de invitados. ¿Puede que recibamos visitas? Lo siento mucho, señoras, pero el último bungalow se lo ha llevado aquella señora. O sea, ¿que no hay más Goombaloves? No tiene habitaciones. No, a no ser que aquella señora decida marcharse. ¡Tía Gail! ¡No! He cambiado de idea. Adiós. No vamos a chivarnos. Bastones, Boston, botones, por favor. Lleve esas maletas al último piso. ¿Sabéis, chicas? Creo que aquí hay algo que no va bien. Está claro que no pasamos desapercibidas. Bueno, cambio de imagen. ¿Os gusta mi brujería? Ah, vaya facha. Ahora sí que no pegas ni con cola. Vamos adentro ahora mismo. ¡Oh, me encanta! Espera, espera. Hola, soy Joss. Ya habrás oído hablar de mí. Yo soy Wendy. ¿Llevas mucho aquí? Como una semana. ¿Y te gusta? Era aburrido. Hasta ahora. Oye, escúchame. Desmond Spellman te está buscando. Y por alguna razón, nosotras estamos metidas en esto, así que no hables con nadie hasta que solucionemos este berenjenal. Berenjenas. ¿Pero por qué tenemos que huir del Desmond ese? Podemos hacerle frente entre todas. Ah, eso sería como hacer frente a un misil nuclear. Óyeme bien, señorita. Ese tipo es de lo más peligroso y nos está buscando. No, no, de eso nada, señor. No voy a dejar que una brujilla de tres al cuarto me quite de en medio. ¿Dónde estarán esos zoquetes? Vuelve a explicarle cómo lo preparas. Tienes la carne picada y las patatas. Lo mezclas todo muy bien y lo pones a fuego lento para que se vaya dorando despacio. ¿Dónde os habíais metido? Es que había un café con un desayuno especial, señor, y... Uy. Uy. ¿Dónde está Wendy? Nos dio esquinazo. Bien. Ahora tendré que pasar al plan B. Mola. Observad. Si esas brujas descerebradas utilizan magia de alto nivel, con este aparato voy a poder localizarlas inmediatamente. Fijaos bien. ¿Y qué patatas usas? Pues las mejores son las ¡Atended! Nuevas. ¡Ay! Por aquí huele como si hubieran muerto. Creí que no ibas a darte cuenta nunca. Eso no ha estado nada bien. Gracias.
Vamos, sujeta esta bandeja mientras yo la lleno de unas cuantas exquisiteces. Genial, aquí está Casper, el fantasma que roba comida. ¿Qué pasa? ¿Siempre tienes que estar lloriqueando? ¡Cierra la boca y carga la comida, bombilla parlante! Este sitio es demasiado alegre. Sí. Ese papel pintado de flores me da sinusitis. Tendríamos que arreglar esta cabaña. ¿Vas a ayudarnos, Doña Perfecta, o vas a pasarte el día con el ordenador? Ya sé. Haced las brujerías y yo las paso por el corrector de encantamientos. ¡Ja! ¡El corrector de encantamientos! ¡Ja, ja, ja! Para que lo sepáis, estoy buscando a Desmond Spellman en Internet y tal vez es posible que encuentre algo. Mira en mi telaraña web. ¡Oh! ¡Muy bien! Bueno, ¿cambiamos la decoración o qué? A ver, brujas a la una, brujas a las dos. Zipiti zapiti, cambia habitación. ¡Oh! ¡Muy bien! Oh, ahora vamos por esa pared. ¡Oh, qué guay! Estupendo. Ahora la de atrás. ¡Oh, maravilloso! Genial. Todavía haría falta más ambiente. Esto está un poco soso. ¡Dimos con ella! ¿Qué? Sí, son ellas. Rápido, anota las coordenadas. ¡Para! ¡Esto de quieta! ¡Vamos, para! ¡Para! ¡Quieta! ¿Qué? ¡No! ¡No, no! ¡Vuelve! ¡Tienes que volver ahora mismo! Bueno, creo que estamos a salvo. Lo dices porque no estabas debajo. Oye, ¿y a qué ha venido eso? La gran magia emite una gran radiación estática. ¿Y Desmond puede habernos encontrado? Menos que agranda un cuervo. De ahora en adelante habrá que tener mucho cuidado. Pero yo sin la magia ni siquiera puedo atarme los zapatos. Y mucho menos cepillarme los dientes o tocar el carillón. Tranquila, haremos cosas pequeñas, bromas pesadas, sarpullidos. Pero no podemos hacer gran magia. Un momento, si no podemos, ella tampoco lo hará. ¡Eh! Claro, nada de varitas, güey. ¿Qué? Pero... ¡Vamos! Pero... ¡Suéltala! ¡Venga! Vale, no quiero ni ver la varita. Es demasiado poderosa para ti. Bien. Ahora propongo que salgamos a comprobar si Desmond nos ha enviado espías. Empecemos por la piscina. Muy bien. ¡La piscina! ¡Voy a por mi bañador! No, ni hablar, querida. Tú no pones un pie fuera de este sitio. Claro, si Desmond te encuentra, nos convertirá a todas en calabazas. Sí. Además, no te fíes de nadie. Pues vaya un rollo. Esto es como estar en el programa de protección de brujas. Es justo eso, sabandija. Quédate aquí. ¡Gordy! ¡Látigo! ¡Despertaos! ¡Traemos el aperitivo! ¡Qué rico! ¿Dónde? Sí, yo estoy muerto de hambre. Y no es una forma de hablar. ¡Qué buena pinta! ¡Delicioso! ¡Despedíos que se va a acabar! Tío Gordy, ¿qué te pasa? Sí, pareces un enorme globo rojo. ¡Me he quemado! ¡Ey, tú tranquilo! Te pasaremos por lejía cuando acabemos. Y ahora a comer. Esperad, no hay servilletas. Sobrino favorito, ¿te importaría traerlas? ¡Os lo habéis comido todo! ¡No! ¡No, no, 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 no! Dejamos las cáscaras. Siempre hacéis lo mismo. ¿El qué? Bueno, ya sabéis... No me importa. Creo que hemos herido sus sentimientos. Vaya, debería plantarles cara de una vez. Qué rollo de vacaciones, no es justo. No es justo.
Josh, hola, ¿qué tal? ¡Qué malo eres! ¡Has perdido! ¡Qué lata! Ha sido por tu culpa. Hola, ¿tienes una moneda? Lo siento. Dame. ¡Oye, estaba jugando yo! Chicos, eso no está nada bien. Verás cómo aniquilo esos comandos. ¡Eso es, tío! ¡Machácalos! Josh, la verdad es que necesito hablar con alguien y... ¡Tomad láser! ¡Estáis muertos! Y a lo mejor podrías, no sé... No, es que estoy a punto de batir el récord. Sí, date una vuelta, anda. ¡Qué idiota! Bienvenida al club. ¡Un fantasma! ¡No te acerques a mí ni un pelo! No, espera, no voy a hacerte daño. Te lo advierto, tengo una varita y estoy dispuesta a usarla. ¡Ah! ¡Una bruja! ¡Una bruja! Oye, ¿de verdad eres una bruja? Sí, ¿qué pasa? Nada, solo que no sabía que las brujas eran tan guapas. ¿Es en serio? Bueno, tú eres un fantasma. Los fantasmas no son malvados, terroríficos y todo eso. La mayoría sí, eso creo. Pero yo no, en realidad yo soy bueno. Mis tías dicen, no te fíes de lo que no puedes ver. Pero tú puedes verme, y desde luego yo puedo verte a ti. Me llamo Wendy. Y yo Casper. ¿Puedes sentarte? ¡Claro que sí! ¿Qué te crees? ¿Y tienes poderes terroríficos y fantasmales? Ya puedes ir preparándote para el terror. Bueno, ¿y tú qué? ¿Puedes hacer magia como David Copperfield? ¿Qué dices? Ese no me llega ni a los talones. Fíjate. ¿Te conformas con algo pequeño? Claro. Genial. ¿Cómo dirán mis tíos tantas tonterías sobre las brujas? Así que hay más fantasmas. Sí, pero lo único que hacen es asustar a la gente y dar mi orden. ¿Qué me vas a contar? Mis tías me tratan como si yo no fuera nadie. Nos pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, Wendy, ¿te apetece hacer algo? Pues... no puedo salir, pero... ¡vamos a divertirnos! Siempre haciendo el ridículo.
te estás fundiendo. No, es verdad. Supongo que no. Bueno. Suena un poco cursi, pero... ¡qué estupendo! Este ha sido el mejor día de toda mi vida. Y para mí, bueno, aunque no de mi vida, claro. Esto no hay quien lo entienda. No tengo ni un amigo, ni uno. Y para colmo, mi familia no me hace ni caso. Te entiendo bien. Y de pronto apareces tú, y es como si por fin fuera alguien en la vida. Pero yo tendría que odiarte. Ay, es tan complicado... Porque somos amigos, ¿verdad? Wendy, creo que amigos no describe bien lo que siento. Espera, si mis tías descubren que me he hecho amiga de un fantasma, harán alguna hechicería y no podré volver a verte. Y mis tíos dicen que los fantasmas honorables no hablan con brujas viejas, verrugosas, de dientes roñosos y... Oye, perdona, ¿qué podemos hacer? Si pudiéramos conseguir que se conocieran, estoy segura de que se gustarían. Eso es verdad, seguro. Lo que tenemos que conseguir es que tus tías y mis tíos coincidan en un sitio. ¡Ya sé lo que podemos hacer! Queridos amigos, ¿cómo va todo? Soy yo otra vez. Ha llegado la hora de bailar el limbo. Y recuerden, solo ustedes pueden dar brillo a Sol Brillante. Pienso batir el récord aquí mismo. Vamos, ¿quién cree que puede machacarme? Machacarle. Será un placer. Oye, ven, camarero. Nos pones tres grandes de lo mismo, por favor. Ahora mismo, señora. ¿Está todo bien? Sí, sobre todo el camarero. Oh. Oh, camarero, tráete también unas galletitas bajas en calorías. Puedes traerte el cajón entero. ¿Me darías una toalla, por favor? Sí. Creo que me apetece un masaje. Aquí, en los músculos del cuello. ¿Me das un masaje? Un masaje, ¿verdad? ¡Ay, toalla, por favor! La toalla. Bájame un poco el respaldo. Quítame los zapatos. Claro, señora. Y ya que estás aquí, trae esmalte de uñas. Quiero que me hagas los pies. Enseguida vuelvo. ¿De acuerdo? Sí. Es muy tímido. ¡Señora! ¡Ay, quedamos guapos! Di tú la fecha. ¿El 7 de diciembre del 2050? Sí, vale, gracias, gracias. Chicas, me encanta cuando se hacen los difíciles. ¡He ganado! La piedra rompe no, papel. La piedra rompe las tijeras. Podemos cambiar las reglas. Las reglas siempre han sido así, mendrugo. De todas formas, el papel tapa la piedra, así que gano ¿Se yo. ¿Se puede saber qué idiotez estáis haciendo? Anda. Quiero que estéis vigilando el radar. ¿Se me habrá pinchado un Michelin? ¿Esto es salir de reconocimiento? Sí, estamos buscando a Desmond. ¡Eh! ¡Wendy! ¿Qué estás haciendo aquí? Tranquilas, he tenido mucho cuidado. Tengo que contaros una cosa. ¿Y puede ser tan importante como para que arriesgues nuestra seguridad? Hay un baile esta noche. ¿Un baile? ¡Oye, es genial! La samba. Y la rumba. Y algo de breakdance. ¡La Macarena! ¿Alguien ha dicho magdalenas? No, no hay magdalenas. Irán chicos muy guapos. Pues allí estaremos las tres. En cuanto a ti, Wendy, vuelve al bungalow hasta que arreglemos lo de Desmond. Vamos, muévete. Yo me quedo con esto. Vete.
Son imposibles los críos. ¡Eh! ¡Cuidado! Oh, la de la cara guapa. El de la cara de perro. Oye, te perdono por lo de la galería de juegos. ¿Por qué no me olvidas? Pórtate bien o no pienso llevarte al baile. ¡Oh, qué horror! Para que lo sepas, he conocido a alguien y es muy guapo. ¿Más guapo que yo? Sí, es muy pálido, no tiene pelo y va por los cementerios. Mira, vas a ir al baile conmigo y no me discutas. Dios, creo que no sabes cómo se habla con las chicas de los 90. A lo mejor puedo arreglarlo con algo de ketchup. ¿Qué haces? ¡Quita de aquí! ¿Qué crees que estás haciendo, gamberro? ¡Disfruta del baño, Josie! ¡Nadie hace pasar a Josh Jackman por idiota! Oye, Karnak, ¿la habéis encontrado? Bien, seguid buscando. Hola, Samantha. ¿Tienes algo para mí? Ah, qué pena. Mala suerte. Oráculo, un paso al frente. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Estás seguro de que no sabes dónde está esa Wendy? No soy culpable de tu pesar. No me entrenaron para buscar. Pero si quieres, escucha esto. Wendy conoce un fantasma bueno. ¿Un fantasma bueno? Sí. Estupendo. La próxima vez no almidones tanto la colada. Eso sí que ha estado chulo. ¿Te ha gustado, chica? ¿Me enseñáis un truco de esos? Casper, el fantasma bueno, ¿quiere asustar a los carnosos? ¡Que alguien me pellizque! ¿Qué quieres aprender, chaval? ¿Aullidos siniestros? ¿Mocos ectoplásmicos? ¿Pizzas de ida y vuelta? En realidad me interesa más la posesión. Pues estás en el lugar adecuado, bombilla volante, porque somos los mejores. Y digo más, tenemos el récord de tiempo de posesión de carnosos. Sí, ya lo sé. Pero... bueno, he leído en el libro de los récords escalofriantes que alguien lo ha batido. ¿Qué? ¡Chicos, tenemos que recuperar el título! ¿Por qué no en el baile de esta noche? ¡Eso es! ¡Vamos, muchachos! ¡Hay que encontrar a unos carnosos a los que poseer! Muy bien. Parece que esto está a tope. Chicos, podéis empezar retocándoos el tupé y que comience la noche de pasión. Ah, sí. Esas turistas ricas y matitas van a fundirse como chocolatinas en el salpicadero del coche, ¿no? Ya te digo. Sí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Habéis visto? Tini bronceado de $50. Estoy pálido. Vaya, ¿por qué siempre me toca a mí el gordo? Sí. No veo nada. Normal, me he metido de espaldas. ¿Todos listos? Sí. Casper, dale al cronómetro. ¡Tiempo! ¿Sabes?
veis? No veo más que hombres maravillosos, chicas. Creo que por una noche podemos olvidarnos de nuestro problema con ese chique. Y ahora vamos a batir récord, muchachos. Vamos a mezclarnos con la gente. ¿Vale? Bien, yo voy a la mesa de la comida. Digo, ¿cómo que un pingüino no puede volar? Y entonces Nanook coge, hace una bola de grasa y dicen... Oye, ¿no tienes esas megas? Uno nunca sabe cuándo va a acabarse la pitanza. Yo ya no tengo hambre. Ven aquí, guapo, tú eres uno. Y nosotras tres. Es que ahora hay que empiece el baile. ¡Vamos! Tengo que ir a matar moscas. ¡Ay, qué rico! ¿Va a matar moscas? ¡Oye, nos llamarás! ¿Qué es una mosca de guía? Empieza la fase 2. Oh, perdón, disculpe. Vaya, cuidado, pasa por detrás. Ah, por fin un olor natural. Es el lenguaje corporal, pero esas chicas están pidiendo guerra. Oh, comparto lección. ¿Mm? Hazme daño, baby. ¿Me concedería este baile, señor? Piérdete, ¿no ves que se acerca un hombre de verdad? Conozco a nadie con un olor tan fascinante. Terrestre.
Oh, me dejas sin aliento. Oye, nena, vamos a bailar. De acuerdo. Ay. Mira, Casper, parece que se han gustado. Lo hemos conseguido. Ven conmigo, Wendy. Aquí está. Voy a ver quién es el tío por el que me ha dejado. Espera, Casper, ¿qué ocurre? Nada. Me estaba preguntando si... Bueno, si... Si querrías bailar. ¿De verdad? Claro. ¿Pero aquí? ¿Ahora? No. Allí arriba. Vale. Espera un segundo. Voy a cambiarme. ¡Qué guay! Así estás mágica. ¿Tú crees? Sobre todo si alguien me mira. Ah, ya lo sé. Ah, así está mejor. Pero si bailas muy bien. Bueno, por lo menos no te voy a pisar. Conmigo, ¿eh? ¿Quién es ese? No es nada importante. Pues habla como si lo fuera. ¿Mini donuts? Oh, no es mala idea. Despides un olor tan fascinante. Sí, es que he estado haciendo una poción. Loción. ¿Raíz de árbol podrido? ¿Sales de baño agrias? ¡Y ajo rancio! ¡Ay, eres todo un experto! Oye, deja esas copas aquí. ¡Estas son para mí! ¿Sabéis lo que le dijo la paloma a la estatua? ¿El qué? Discúlpeme, creo que se me ha caído algo encima de usted. ¡Qué ingenio tienes, pequeño! ¿Quién iba a pensar que las carnosas serían tan divertidas? ¿Qué? ¿Os encontráis bien? Sí, es una vieja lesión de fútbol. Eso es simplemente la música. Sí, no podemos quitarnos el ritmo del cuerpo. Entonces vamos a bailar. ¿Qué haces? ¡Aparte de aquí! Vale, vale, ya me aparto. Mira qué estilo tiene. No se mueve ese chico, cariño. ¿Qué ocurre? Vamos, rápido. ¡Liga! ¿Dónde? ¡Ya! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tío te eres, Espino! ¡Este tío se me está revelando! ¡Qué fastidio! ¡El mío también! ¡El mío! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Es demasiado tiempo! ¡Están perdiendo el control! Oh,
¡Oh, no, Casper! Nuestro plan se está estropeando del todo. Igual que el Hindenburg. No nos habíamos divertido tanto en siglos. Oh, décadas. Semanas. Disculpen, señoritas. ¿Os habéis fijado en los hombres de nuestra vida? Creo que hay material para hablar de matrimonio. ¡Vamos! Bien, amigos, todos tranquilos. Quizá deberíamos hacer una pausa antes de que se rompa nada más. ¿A dónde vais, chicos? ¿Seguro que estáis bien? ¡Mira! ¡Qué asco, cera! Hola, chicas. ¡Fantasmas! ¡Brujas! Wendy y yo os lo explicaremos todo. Sí, es que Casper ha tenido una idea genial. ¿Quieres decir que se estaba hablando con este rollo de papel higiénico volador? ¡Oye! ¡Aléjate de ella antes de que te peguen las verrugas! ¡Somos amigos! No voy a permitir que te relaciones con una bocanada de humo de segunda mano. No está mal viniendo de una desencantadora. ¡Ve a jugar con tus cadenas! ¡Id a vender pociones! ¡Obligadnos, espíritus de lechería! ¡Se acabó! Ahora os vais a enterar de lo que es terror. En el nombre de la ilustre hechicera Nogamo... Oh. Estos espíritus se conviertan en puffs de bonita. No, espera un momento. A la una. No te atreverás. A las dos. Adiós. ¡Sálvese quien pueda! A las tres. ¿A qué viene esto? Era un farol. Bien, ¿y tú dónde tienes el cerebro, niña? No lo entiendes, los fantasmas son nuestros enemigos. Pero Casper, no, él es... No podemos quedarnos aquí, tendremos que buscar un nuevo escondite. No, a mí me gusta esto, lo siento mucho. Encontraré a Casper y lo arreglaremos todo. Ay, ni hablar, pequeña. Quiero que te vayas ahora mismo a tu habitación. Casper, nos veremos aquí dentro de 5 minutos. Vale. ¡Ay, es algo repugnante! ¡Gérmenes de bruja! No puedo creer que los haya tocado. ¿Los has tocado? Yo me los he comido. Me parece que voy a echar hasta el primer ectoplasma. Se acabaron las vacaciones, chicos. Si queremos recuperar nuestro honor, es preciso que echemos a esas brujas de aquí. ¡Ay! Con la cerámica. Mejor me haré invisible. Madre mía, qué desastre han organizado. Y que lo digas. Debemos seguir unidos, Casper. Mis tíos no quieren que esté contigo. Dicen que las brujas tenéis horribles poderes. Los tenemos, pero no podemos usarlos. ¿Cómo dices? Vale, te lo voy a contar. Pero tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie, ¿de acuerdo? Que me caiga vivo si digo una palabra. Me he bajado esto de internet. El top 100 de los hechiceros. El primero de la lista es ese chico malo, Desmond Spellman. Es súper poderoso y va detrás de mí. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero si mis tías utilizan la gran magia, nos encontrará y nos destruirá. ¿Entiendes? ¿Destruiros? ¿Cómo? Esta es la única forma, aparte de aplastarnos con una casa. Se llama el abismo místico, y quien entra en él, se desvanece para siempre. ¡No, no puede ser! ¡Ah! ¡Agáchate! Debes irte, pequeña, la fiesta ha terminado. Perrito, siéntate. Buen chico. ¿Ya entiendes por qué mis tías en este momento no pueden pelear? ¡Jo, vaya faena! ¿Hablarás con tus tíos para que nos dejen tranquilas? Así no tendré que irme, por favor.
Puedo hablar, pero la verdad es que a mí no me hacen mucho caso. ¡Esperadlo! ¡Es cuestión de vida o muerte, por favor! Oh, claro, Wendy, no te preocupes, yo lo arreglaré todo. Y recuerda, no se te ocurra decir nada de la magia. Lo prometo. Traidor. ¡Sí! ¡Buena la has armado, Airbag! Por poco consigues que nos maten otra vez. ¿No os estáis precipitando? ¡Vamos! ¡Despierta y sal de la tumba! ¡Las brujas son muy peligrosas! Por eso tenemos que atacar nosotros antes de que ataquen ellas. ¡Esperad un momento! Yo también formo parte de esta familia y no vamos a hacer nada. Por favor. ¿Pero quién te has creído que eres? Sabemos más que tú. ¡Esas brujas van en serio! ¡Sí! ¡No vamos a echarnos atrás! ¡A por ellas! ¡Ahora mismo! ¡Esperad! ¡No! ¡Es que... ¡escuchadme! ¿Por qué están empeñados en protegerlas? ¡Porque no pueden usar sus poderes! ¿Qué es lo que has dicho? ¿No tienen poderes? Entonces están indefensas. Chicos, ha llegado la hora de nuestra venganza. ¡Por la gloria! ¡Por el honor! ¡Por si las moscas, chicos! ¡No! ¡Esperad! ¡Prometí que no haríamos nada! ¡Esperad! ¡Dejadme que os explique! Vaya, estaba un poco nervioso. Creo que necesitaba desaguarse, ¿no os parece? Mirad, ¿no son estas las bellas del baile? Lo que queréis. Es fácil, aliento de mofeta. Este es nuestro territorio, ¿entendéis? Así que haced como Michael Jackson y moveos. Esto es demasiado pequeño para vosotras y nosotros. De hecho, es demasiado pequeño para mí. ¡Jamás! ¡Limpiamocos gigantes! ¡Largaos de aquí porque os voy a convertir en unos paquetes de pañales! Resulta que sabemos de buena tinta que no podéis utilizar vuestra magia. ¡Barrenderas! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Casper se lo ha dicho! Sí, meteos eso en el caldero y movedlo. Por lo tanto, no podéis asustarnos, pero nosotros a vosotras sí. ¡Al ataque, chicos! Ya te tengo, brujilla de pacotilla. Y ahora voy a destruirte. Ha llegado por fin la hora del desbruje. Iba a vencerme a mí, una bruja en miniatura. Me parece que no. Pues te parece mal, prestidigitador presuntuoso. ¡Sacad vuestros traseros fantasmales de aquí! ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¡Oh! ¡Nos ha salvado! ¡Por supuesto! Nadie puede hacer daño a mi familia, quitándome a mí. Oh, ¡qué mala eres! ¡Wendy, Wendy, Wendy es la mejor! ¡Y da a los espectros una buena lección!
traeros algo. Ah, vamos, nada de malas noticias hoy. Estamos celebrando tu hazaña. Bueno, es que para salvaros he tenido que utilizar la varita. Y Desmond debe de estar de camino hacia aquí. ¡Ay! Gracias, mocosa. Haced el equipaje. Ay. Vamos, no es una verdura ni una fruta. El tomate es una baya. Ya, claro. Y tu padre es ET porque tú no eres de este planeta. Bien, puedes ignorar mi caudal de conocimiento. Silencio a los dos. Cuando acabe con esas brujas, volveré a convertiros en dos batidos de leche. Pero ya nos han hecho una visita. Oh, no. Oh, sí. ¿Y cómo han sabido que mis tías no podían defenderse? ¿Eh? ¿Wendy y yo? ¿Esa es tu forma de solucionar las cosas? ¿Rompiendo tus promesas? ¿Revelando secretos? ¿Cómo has hecho eso? Y tú eras mi amigo. Lo soy, Wendy. Déjame que te lo explique. No, no quiero volver a verte nunca. Y ahora vete antes de que te convierta en un puff de bolitas. Wendy. No, por favor, vete. Otra vez ese chico. Wendy no me dejaba jugar con su varita. Él debe de gustarle más que yo. Muy bien, trapo del polvo. Nos metiste en una buena trampa. Sí, esas lagartas con escoba nos hechizaron. Lo he estropeado todo. ¿Eso está claro, chico? Estoy hablando de las brujas. Un gran hechicero las persigue y ahora tendrán que huir para salvarse. Están en apuros y necesitan nuestra ayuda. ¿Nosotros ayudar a unas brujas? ¡Eso ni hablar! ¡Ni locos! ¡Ni hablar! ¡Ni locos! ¡Ni furifa! ¿Sabéis? A los tres os encanta hacer maldades, haceros los duros y ser egoístas. Pero hoy habéis hecho algo que no os dejaré que olvidéis. Esas brujas os gustaban. Ya, bueno, estábamos fingiendo. Buscar los bungalows. Niña, tenemos que poner cielo por es medio. Es que no encuentro mi varita, la había dejado aquí. Olvídala, no nos ha dado más que problemas. Vamos, muévete, ¿quieres? Pero vámonos. Tengo que... No, no tienes que nada. Pero tengo nada que de peros, ¿vale? Nos vamos de aquí. Brujas, ¿estáis listas? Pero... Coged sí. Las escobas y vámonos. Sigamos por allí. Buena idea. ¿Y si no están aquí? ¡Ya han venido! ¡Oh, saldremos volando por la ventana! ¡No, entonces ellos nos verían! ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? ¡Tengo una idea! Tampoco me acuerdo muy bien de cómo eran. Creo que he traído sus fotos. ¡Miren por dónde va! ¿No han visto ninguna bruja por aquí? Hemos ido a mano. Buenas noches. ¿Vienen detrás? ¿Tú me sacas la cabeza? Lo conseguimos. ¿Sí? Se han ido por allí. Gracias. Un momento. Deberíamos cambiarnos ya, ¿no? Bien. Uno, dos, tres. Muy bien, vamos. ¿Cómo os vais tan pronto? ¡Vamos, más rápido! ¡Por allí! ¡No!
eso. Tú debes de ser la temible Wendy, ¿eh? Sí, y tú debes de ser el pirata que me persigue. ¿Qué quieres, el dinero de mi bocadillo? Voy a explicártelo, niña. Un oráculo me dijo que tú eras más poderosa que yo. ¿Ella? Eso pregunté yo, pero el oráculo nunca se equivoca. ¿O sí? No, señor. Yo no me equivoco nunca. No ha resultado nada fácil encontraros. ¿Cómo habéis podido vivir sin magia tanto tiempo? ¿Eh? Bueno, eliminamos la magia entre comidas y luego... No es asunto suyo. No importa. Ya no vais a inquietarme más. Por cierto, ¿cómo estoy? Ni un solo pelo fuera de lugar. Gracias. Espera, si me quiere a mí, ¿por qué va contra mis tías? Si te elimino, ¿no sería muy buena idea dejar parientes sedientas de venganza, no crees? Será muy rápido. ¡Algo hay, tío listo! ¿Cómo, tío listo? ¡Casper, has vuelto! Ya va. ¡Ayúdame! ¡Quieta! El oráculo mencionó a un fantasma, pero no me dijo que fuera tan poca cosa. ¡Deja a Wendy en paz! ¿Un fantasma defendiendo a una bruja? Me parece que ya lo he visto todo. Vaya, para mi sensibilidad es repugnante. Si no hubiera perdido mi varita, te borraría esa tonta sonrisa de la cara. Sí, una pena, ¿eh? ¡No! ¡Oh, vaya, esto empieza a ser monótono! ¡La varita de Wendy! A ver si te sientes tan superior sin tu vara, doña perfecta. Normalmente va contra mis principios asustar a los humanos, pero esta es una emergencia. Vaya, no ha estado nada mal. De las cuevas de Cucaluma a las costas de Sanadí, convoca oráculo a las fuerzas oscuras de Yada. Por los poderes que me otorgaron, etcétera, etcétera, que se abran las puertas del espanto. Entra ahí, no vuelve a salir. Es muy práctico. ¡Wendy! ¡Ya la tengo! ¡Tachán! ¡Detenedle! ¡Te cogeré! ¡Ven, enano, ven aquí! ¡Casper! ¡Date prisa! ¿Esto es lo que querías? ¡Oh!
Oh, no está mal, pero es una locura que te compares conmigo. Soy una tetera, bajita y regordeta, y por mi pito rito saliste, calentito. ¡Brujas a la una! ¡Brujas a las dos! ¡Que le den a Desmond un buen empujón! Oh. ¿Qué estáis intentando? Voy a haceros una demostración. ¡Soy una mujer barbuda! ¡Yo soy comestible! ¡Oh, soy repulsiva! ¡Esto no hay quien lo aguante! Y ahora voy a convertiros en fertilizante. ¡No! 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 ¡Que tengas buen viaje! ¡Déjate caer de vez en cuando! ¡Wendy, sigue ahí dentro! ¡Y Casper también! ¡Resiste, Wendy! ¡Te sacaremos de ahí! ¡Sujetaremos la puerta! ¡Sacadlos! ¡Casper! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ayúdame, Casper! ¡Tirad más fuerte! ¡Resiste, Wendy! ¡Agárrate bien! ¡Vamos a sacarte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Wendy, Wendy, despierta. Wendy, cariño, ¿estás bien? Wendy, ¿estás bien? Wendy, ¿estás bien? Wendy. ¿Me habéis hecho tostadas para desayunar? Oh. Wendy.
Sandy, estás bien. Os quiero. Oh. Estás bien, ¿verdad? Ya pasó todo. Sabía que vendrías. Ya, es que no queríamos que fueras tú el único que se divirtiera. ¿Nos vamos a desayunar? Sí, yo quiero torrijas, tostadas y pastel. ¿A qué no sabes cómo se llaman las torrijas en Francia? No sé, ¿torrich? No, se llama pan perdu. ¿Y sabes por qué? Porque se hace con pan del día anterior. Perdu quiere decir perdido, ¿sabes? Y para que no se pierda. Mis hermanas y yo queríamos daros las gran... gracias. Mis hermanas y yo queríamos daros las gracias por habernos salvado. Bueno, muy bien. Pero no esperéis que se repita. Ya lo sé, no me agobies. Queríamos deciros que no ha estado del todo mal conoceros. Arpías, chicas. ¿En serio? Pues, gracias. ¡Atención, por favor! ¡Noticias importantes! ¡Desmond ya no existe! ¡Y Wendy es la más grande! ¿Wendy es la bruja más grande? Ella consiguió lo que a todos pasma. ¡Que una bruja buena estime a un fantasma! ¡Wendy es la más grande! ¡Creedme las tres! ¡Y un día será reina! ¡Mirad su poder! ¡Viva Wendy! Sabíamos que tenías talento. ¡Sí, Wendy, presidente! Bueno, chicas, es hora de volver a casa. Vamos a hacerle algo al repartidor de periódicos. Lo siento. La respuesta es incorrecta. No lo haremos, Wendy. A las escobas. ¡Wendy, espera! Así que ya os vais, ¿eh? Nosotros también. Tendremos que despedirnos. Sí, supongo. Oye... Solo quería decirte que te voy a echar de menos. La semana que viene salvarás a otra chica de un abismo de destrucción y te olvidarás de mí. Bueno, no le hicimos nada mal, ¿no te parece? Ahora la gente nos tratará de otra forma. Puede que sí. No te preocupes, lo harán. ¡Vámonos! ¡Adiós, Casper! ¡Un, dos, tres, en marcha! No, aprendices míos de animadores. Tenéis que sujetar la barra bien para que pasen por debajo. ¿Es que habéis nacido ayer? Este tío es más alegre que Desmond, pero es un rollo. Así es la vida. Sí. ¿Sabéis? Empieza a gustarme hacer las tareas de Casper. A vosotros no. Es divertido. Es muy sano. Es la hora de largarse. Adiós, Campos el Brillante. Realmente nos has embrujado.